Aquí nos quedamos ayer. Y me encantó esta parte. Ya, no le voy a mover nada, que no se bugue el juego. Oremos para que el juego funcione. Y para que podamos comenzar el capítulo 5. Ah, ¿qué tal, Brian? ¿Te gustó? sí, DLCs bien hechos. Los amamos sin control. No sé cómo sentirme con las navecitas de Starlink, pero ok, lo acepto, porque al menos te están vendiendo un juguete físico. Ah, ya no me acuerdo si hablamos de lo de Bloomberg ayer. Bloomberg es una fuente de información. Bueno, lo leí en Bloomberg, pero lo publicó una agencia financiera que se llama Adobe. Ah, sí, ahí va, ahí va, ahí va. Capítulo 5. Próximamente. ¿Qué? Ay, pensé que... I knew that song. Everyone knows that song. Who are you? Why are you here? I was invited by an old friend. And now I can't leave. Then you know more than we do. One minute, we don't even exist. Just... thoughts. And the next minute... this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I honestly don't know my name. So, they call me Alice. But I'm no angel. You go back and rest. We'll talk again later. It's only for a few hours. No need to worry. I won't go far. Only up to level 6. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can. I promise. O sea... Diego, quiero un gancito. Órale, Boris bien salvaje, ¿eh? Pero uno que no esté congelado. No me gustan los ganchos congelados. You must be hungry. Sorry, it's all we have. ¿Qué onda con Boris? ¿Por qué está tan molesto? ¿Que maté a su copia malvada? I know you're watching me. Cochinón. It's just a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you, pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he... he was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Let me show you something. A while back,
I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message. Right there, in plain sight. So I kept looking, and found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see them with your eyes. Only through this. Take a look. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? Nowhere. I followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I meant to leave this place, Henry. Los lentes de la verdad. You are. Alice, please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I think you're the hope I've been waiting for. Go to sleep. Maybe tomorrow will be better. Oh. Primero nos pide sopita y yo tira la nuestra. That was really stupid, Tom. You shouldn't have gone out there. Now that he's seen you, it's only a matter of time before he finds us here. Me gusta que me saluda. Papas saludables, eso no está tan mal, Sky. Depende de qué tan gachos estaban. Not with the ink demon right outside the door. What's going on? He's coming. We have to move on. No, 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 no. Tom, we have to let him out. Ah, es Tom, no es Boris. Escapa de la prisión. Pro tip, encuentra el tubo. Oh. Estrellitas. ¿Por qué hice take the spawn? Ah, ¿qué tal? Con los lentes la verdad todo es más fácil. Oh, Dios, no me digan eso. ¿No les parece raro que los emojis de comida estén con los de animales? Pues leve. De hecho, no. ¿Saben? Esto estaría chido en el Wii U, ¿no creen? ¿Por qué dices que en el Wii U, Cristian? El Boris lo agarraron a traición. Y Tom con su manota. Hola, Savvy Boy en Twitch. Bienvenido al stream. Yo soy Hellroy. Y hola a las personas que están en Facebook también. Gracias por estar en el stream. Yo soy Hellroy y estamos jugando el capítulo número 5 de Bendy and the Ink Machine. Esto me recuerda a Zelda. Me espantó su... Sora, te mando un saludos. De Jambalajan.
Okay, check point, supongo. I have a refill. Ya no voy a cantar la canción de Corro Vuelo Me Tropiezo. Ah, con la Gamepad. Ya sé cómo Fatal Frame. Saludos a Sora. Gracias, Junen. Michael. Ah, ya lo escucharon. Le voy a decir que se calle. Es un decir. Ok, they say hi. Stop singing. That's what they say. Yes, you did. Ah. Y ahora Peluso y Sora y bueno, todo el mundo. Oh. There's something in the river. Que sea. Habrá que averiguarlo. ¿Por qué no me deja subirme? Quiero subir. Oh. Necesito apretar esto de nuevo. Ah, sí. Ups. Sigue por el río de tinta. Pro tip: mantén el acelerador de la barcaza presionada. Qué rayos. Hola, Canodés, bienvenido al stream. Qué bueno que pudiste pasar hoy a ver el último capítulo. Gracias por el Cosmos Train. Sounds like something stuck in the paddle wheel. Uy. Okay. Lecciones de lo que no hay que hacer. Y se metí. Ay, ¿qué es eso? No, no, no. Ah. ¿Qué era eso? Una manota, creo. Seguro que consigue tu husbando. ¿Qué? ¿Cómo estuvo eso, Train? Ah, no te preocupes, Canodes. De todos modos, tenemos la repetida en Lunar Gameplays. ¿Entendieron? ¿Qué idioma tan extraño? Pues ustedes que no entienden. Ya pasé como si nada aquí. Ok.
cuidado. Uy. No, no, no. ¿Y ahora qué? ¿Es un Bendy gigante? Pues sí, parece un Bendy gigante. Pero no me da tiempo de nada. Cochino juego. No sé si el control en PC también sea así un poco torpe. Es decir, un poquito lento. O si soy yo. O qué está pasando, no sé. Canten una canción de barquito, a ver. No me sé una canción de barquito. Tan... No eres tú, es el control. ¿Será? Estoy tratando de recordar. Había un juego que requería demasiada precisión, que si no estabas en el ángulo exacto, no podías recoger lo que había ahí. No me acuerdo qué juego. El Titanic. El Titanic con flauta dulce. Uy. Yo, yo, yo. Algún día miré de barcos y gummies. Qué bonita canción con gummies. No, no, no. Se va a atorar. Oh, rápido, rápido. Uy. Ah, sí, la de marinero que se pala. Mari, Mari, Mari. Esa sí me la sé. Yo-ho, yo-ho. Soy un pirata, no sé qué. ¡Har! El barco de Henry es el Titanic en Bendy. Pues nada más nos falta que Alice Angel aparezca aquí para abrazarla sensualmente. ¡Ay! Bueno, a ver, ahora sí les contaba hace ratísimo que les decía de los reportes financieros del Black Friday. ¿Qué? Esto se parece. Ah, no. El artículo más vendido. Ya no estamos hablando de consolas. No estamos hablando de videojuegos, nada. El artículo en general más vendido en Thanksgiving, o sea, el jueves de la semana pasada, fue el Nintendo Switch. Aquí abajo todos somos pecadores. Así que en Grasalandia le fue bastante bien al Nintendo Switch. Y en general ya de Thanksgiving a Cyber Monday, que fue pues todo este periodo de compras locas. A pesar de que el Nintendo Switch no tuvo descuento, fue el tercer artículo más vendido, por debajo de... Ay, una cosa que se llama... LOL. Y otra cosa que se llama... o no sé qué. Pero son unos juguetes todos raros, que ni valen la pena. Once people now fallen into despair. Oh, oh.
Nel, yo no voy a abrir ahí. Arturo Pratt, capitán de la Esmeralda que con tanta gloria a Chile conquistó y por eso todos los niños cantamos con orgullo en el corazón. Arturo Pratt, Arturo Pratt, Arturo Pratt. Ok, no. Órale. No, pues quién sabe. Y lo único que pudo ver y ver fue el fondo del mar. ¿Qué fue qué? ¿Qué fue qué? Y por eso el Switch superó las ventas. ¡Uy! Bueno, al menos en Estados Unidos. La pelea por los amigos la próxima semana va a estar horrible. ¡Ah! A mí no me diste nada, perro. No te dejé pudrirte, ¿de qué hablas? Sáquese. Sáquese, 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 sáquese. Uy, 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 uy. Ah. Ok, eso salió no tan mal. Viendo que luego Benfe su comentario bien feliz de que ya piratearon Smash. What? Me lo dejan aquí en la cara. ¿Qué onda con eso? Ay, ay, ay. No, ahí hay cadenas. ¿Aquí hay algo? No. Ya me encerré. Guay, 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 guay. Uy. Wow. Aguanta, 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 aguanta. A ver que se me quite la tinta. Ya, ya pasó. Bueno, mejor no pregunto quién es porque me vayan a responder y no quiero que me spoileen el juego. ¿Qué pasaría si el Smash se retrasa una semana más, Diego? Pues vamos a explotar de hype. ¿Qué? Estoy seguro de que estén aquí, pero si ellos me abandonaron a mi muerte. I don't think so. The searchers and the lost ones built this place. Sammy must have been keeping them at bay. Now that he's gone, looks like we're in for a fight. Get ready. Ah, sí es Sammy. Here they come. Sí es el que dices, Drake. Uy. No. Aguanten, perros. El que me quería matar, Oscar, se llama Ba. Sammy, es el compositor de Bendy. Ahí leímos varios de sus mensajes y escuchamos sus grabaciones. En el capítulo número 2, me parece. ¿No puedo matar a esta cosa? ¿Qué onda? Ay, no, se bugueó otra vez el juego. Ya basta, ¿no?
Sí, pero por tu nombre de YouTube de usuario. Oigan, ¿se bugueó el juego de nuevo? No, no quiero repetir, no quiero repetir esto. ¿Qué puedo hacer para...? Pues no puedo hacer nada realmente para que se desbuguee. ¡Qué chafa! Oigan, el juego había estado bastante bien hasta este capítulo, ¿eh? Este capítulo está súper bugueado. Como que no les dio bien tiempo de trabajarlo. No, pues hay que avisarle a Joy Drew. ¿Hay algún ángulo desde donde le pueda pegar? ¡Uy! ¡Ah! ¡Bien! Bien, 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 bien. Que si hay que sacar clips de los bugs y mandarlos en Twitter. Otra vez. No, ¿qué es esto? Este sí me puede pegar, miren qué chido, ¿no? Debe haber... Ahí está. Cada que digo debe haber un ángulo, aparece el ángulo desde donde lo tengo que golpear. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Auxilio! Que conste que si me muero fue un bug, ¿eh? Bienvenido al stream. Wow, te perdiste de unos bugs 10 de 10, eh. De eso te perdiste. Uy. Ayudemos a Alice. Ok, no ayudemos a Alice, ella puede sola. Gracias, bien entender de qué trata el juego. Pues mira, ahorita trata de matar cosas de tinta. Y ya, es todo lo que hay que saber. Eso y que el juego tiene un buen de bugs. No, no es cierto. Eso no hay que hacerle promoción. Aunque sea verdad. Wow. Y ahí vienen otra vez Drake. Ahí vienen de nuevo.
¿Digo las palabras mágicas? No, ok. Estuve a punto de decirla. ¡Órale! Guys. Ese del pero siempre la llamo el de... Ah, no, 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 Lunir no está. Dale con la silla. Pues denme una silla y con gusto les doy con la silla. Alice, mátenlo, aquí yo lo estoy distrayendo para que lo maten. Ay, bueno, no, y ya. Si a ti ya tartaron, Oscar, imagínate yo. Esto es Splatoon versión edgy. No. Este es Google Man. No, no puede ser, maldita sea, los odio. No. Ay, qué difícil. ¿Qué? Me gusta que dice que son todos y aquí estamos peleando con esta cosa. Ay, sí, ahora sí, perrucha. Primero me dejan a mi suerte ahí abandonado a que me maten las cosas de tinta. Y luego, ay, qué bueno que estás bien. Ay, mira, qué bueno que estás matando a los monstruos. Ay, oye, ¿no nos harías... ¡Ah! El favor de abrirnos paso. No, pues, wow. Y ya valió mi hacha, ¿verdad? Rip hacha. Oigan, ¿no hay algo para salvar? ¡Ay, no! Música de apocalipsis zombie. No vamos a reiniciar a Emanuel.exe, ¿o sí? Administration. Okay, piezas de tubería. Esto es lo mío. Ajá. Ah, ¿verdad? Now that's interesting. Okay, necesito un codo de necesito un codo de, creo que eso es 45, no parece 90. Un pedazo de tubería y una T. ¿Y dónde saco la tinta para hacerlo? No te abandoné a tu suerte, ¿cómo crees? Oigan, ¿ustedes pueden leer eso? ¿Neta les cae que la letra está así de mal? Un Boris de peluche. Bueno, ahí hay bastante tinta.
¿Quién es Thomas Connor? Pues no sé, no pude leer y la verdad no entendí lo que dijo porque se escucha bien gacha la grabación. Así que se los debo de momento. A ver, pondré atención. Ese señor es el que creó la máquina de tinta. Y la finalidad de la máquina de tinta era que pudieran imprimirse solo las caricaturas. Pero que Joey cambiaba cada rato, pues, always on time. Como lo que pedía, decía, quiero esto, y ahora quiero esto, y ahora quiero esto. Entonces ya tenía a este tipo hasta las canicas. Con todos los cambios. Y que luego empezaron a pasar cosas raras. Y ya esto es lo que alcancé a entender. Adiós, feo maniquí de Bendy. Otra vez es un juego stealth. Okay. Ese fue Joey Drew. Y lo que él dice es que todos los rumores de que la compañía va mal y todo eso son falsos. Y que confíen en él y que toda la gente que está esparciendo esos rumores son incompetentes. Y lo único que tienen que hacer es dedicarse a lo que es su profesión y su oficio dentro del edificio de la creación de caricaturas. Y que a él lo dejen en paz. Y confíen en su liderazgo. ¿Se va a ir para allá? Ok, Diego, está bien. Gracias por haber pasado el stream. Que te la pases muy, muy bien. Y mañana no sé de qué va a haber directo, pero pues aquí estaremos Luni y yo. ¡Oh, me vio! ¡Demonios! ¿Cómo me vio? ¡Ah!
Ay, me espantó. Estaba ahí, Ignacia. Ay, me espantó. Lo odio, me hice brincar. ¿Por qué extra account solo dice eso? ¿Estás bien, extra account? ¿Hay algo que quieras compartir? Oh, rayos. Solo dice eso. Sí, extra account, mientras sea con respeto, puedes expresarte en este espacio. Ya sé, Train. Uy. Sí, un poco, Drake. El tipo muy en su papel de todos son unos inútiles menos yo y cállense y hagan lo que yo les digo y no hagan preguntas ni nada, es como que órale. ¿Qué dijiste de los parciales? A los parciales. Mis exámenes. Oh, ok. Pues no sé de qué hablas. Solo sé que hablas de tus parciales. Tus secretos aquí no salen. Sí, no sé por qué, Trin. Pero mira, yo por mí. Encantado de que lo haga. Felicidades, Sky. No puedo esperar para verlo. Oigan, esto es como un laberinto. Uy. Uy, sí me vio el maldito. Oh, por acá no es. Necesito un milagro de la Virgencita. ¡Uy! No manchen, me encerré. ¿Sí tienes exámenes, Oscar? Qué gacho. Virgencita, please. Por todas las niñitas del Destroyer, por favor. No odies a los exámenes, Oscar. Son divertidos. Uy. Uy. ¿Ese tipo se bugueó contra la puerta? Oh, no me espantes tú. Se hace bolita. Oigan, ¿y si tengo que ir para allá y el tipo se bugueó, qué hago? Tu, turu, tu, turu, tu.
¡Ay, jole! ¡Ay, jole! ¡Ay, ay, 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 ay! Y ya no me ve. Jaji, jaju, jaju, jaja. Ujaja. Pues no puedo hacer nada con esa cosa ya atorada en la pared. ¿En serio? ¡Ah, Himeyuri! ¡Hola de nuevo! ¿Estás en datos o regresó tu internet? ¡Ah! No, 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 ya me vio. Ay, 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 me va a matar, Dios mío. Ay, 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 ay. Voy a abrir tantas puertas pueda. Para que después me confunda y no sepa por dónde llegué. Uf. Volví, se había descargado. Hola de nuevo, Yunen. Regresó. No me gusta usar datos en YouTube, se los trae. Sí, ya sé. Yo de repente me quedo sin datos y reviso y es como que YouTube consumió 800.000 gigabytes. Y me quedo de ¿qué? ¿En qué momento? Y aquí es donde se buguea el men, ¿no? El monstruo no dice tiburón, sí. Yo digo tiburoncín. ¡Ujaja! ¡Uy! ¡No! ¡Sí me vio! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Maluma, sálvame. Ah, no. Por el poder del despacito. Uy, 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 uy. Hay dos o tres monstruos ahí. Creo que solo eran dos. Por el poder de Grayskull. Qué retro. ¿Tú cómo sabes de esas cosas, Oscar? Si vas en secundaria, eso del poder de Grayskull es más bien algo que debieron haber visto tus padres. ¿Qué? No sé, pero ni por dónde. Ya vi. Demasiado tarde. Río de tinta, río de tinta. Soy tan feliz como un gomienzo tinta. Monaro, lend us your power. O algo así dice. Sí, sí dice. Monaro, lend us your power. Me gusta el anime y caricaturas antiguas. Mira, tú muy bien, Oscar. Qué intrigante. A ver. De aquí debe caer tinta para que me la pueda llevar. It's a point. Hopefully no one finds out what I've done. Because if they did, I can tell.
Ok, Wally Franks, que es el tipo que limpia, se encontró un pastel de chocolate. Y dice que la compañía no tiene suficientes beneficios a los empleados, así que se lo va a tomar como, como un pequeño beneficio. ¡Ay, ay, ay! Ya me vio algo, ya me vio. No sé ni por dónde, pero voy a correr, voy a correr. ¡Ay, no! Ahí hay otro. ¡Oh, no! Ya me vieron, ya me vieron. No, no, no. Necesito ese lugar donde puedo esconderme. Ay, ay, ay. Ya ni sé cómo llegué hasta acá. Eso es lo que necesitaba. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ah. Messenger Z. El Messenger. Te han enviado un zumbido. No hay por dónde escapar. No. ¡Ah! Se llama Messenger, Oscar, no Messenger. Messenger, MAZ. Sí me dejaron ese chorrito de tinta, qué bueno. Y quizás vi un par de capítulos, pero pues no. No era particularmente fan de Messenger Z. Ok, vámonos por, como Jack el Destripador, por partes. Híjole, ¿qué es esto? Se siente el poder de la oscuridad. Ja, soquetes. Roto corrector. Okay, te creemos, Oscar, te creemos. Pero por si las dudas, había que aclarar. Ok, se puso súper mal contra el chavo que limpia. Pues con razón quiere mejores prestaciones y se comió el pastel de chocolate. ¿Pastel de chocolate es o no una prestación digna en el trabajo? Opinen en el chat. Yo opino que sí, sería una buena prestación. No diario, pero de vez en cuando un pastelito de chocolate no caería mal.
Oh, me va a ver el ingrato. Ahí. Ya llegué hasta acá otra vez y otra vez no sé cómo voy a salir de aquí. ¿Por dónde era? Maldición. Bueno, pues ya encontraré mi camino. Llegaré a mi meta. Si lejana está, fuerte seré yo. Cada paz. Ay, el aumento de sueldo no está nada mal. El aumento. ¿Vieron cómo hablé en Demonio de Tasmania? Ay, creo que por aquí no es. No, ¿cómo regresé aquí? Maldita sea. Ah, Hércules. Ahí es que sí supo. No, creo que no te dijo a ti, Oscar. Nada más estaba como diciendo del programa y ya. Oigan, está muy mal que... Si esta Yunen así de... No, yo no quiero aumento. A mí no me den dinero. Yo trabajo de agrapa. ¿Qué pasó, Yunen? No, nuestro trabajo vale mucho. Ay... Dios, no. Ayuda, ayuda, ayuda. No, pues ni siquiera encuentro para dónde era. Creo que era por acá. ¿Saben qué? Creo que no era por ahí. Creo que ahora estoy más perdido que nunca. Ay, no puede ser. No, pues ya. No. La maldad y el terror. Koji puede dominar. Y con el robot. Mazinger. No, pues sí. Ya me emocioné. Ah, pues mira, qué bueno que me regresaron. Porque aquí tengo un, mi cosito este de tinta. Hola, Tunartsu y Sumitun. ¿Cómo estás? Bienvenido a Twitch. Mis dedos están congelados, yo no sé lo que escriben. No, no, Yune, no pongas tu mano en la estufa. Por favor, no lo hagas, amiga. Es altamente riesgoso. Está muy solo. Ah, ok. Ok, una sola pieza más. Y espero... que ya empieza a funcionar la cochinada esa. Uy, uy, uy. Wow. Ay, ¿cómo vio que me metí aquí? Maldito, déjame salir, te odio. No sé qué es eso, Oscar. No sé qué es la... Y no sé si quiero saber. Okay. Se escuchan muy cerca. Okay.
¿Qué demonios? ¿Por qué a veces se va y a veces no se va y a veces me persigue y así? Ah, esa lluvia de hamburguesas. La FLDSMDFR. Debes ser muy fan de esa película para aprenderte tal nombre. Úchala. No, 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 ya rip. ¡Ah! Mugres carniceros, los odio. Link de Ocarina of Time estaría muy decepcionado de mi misión Stealth. Es la máquina que hace la... No son los memes. Estoy un poco perdido en la conversación ya, Oscar. No te voy a ignorar, pero... Solo quiero que sepas que no sé de qué hablas. ¿Tan fácil que es llegar? Y me pierdo horriblemente. No puedo creerlo. Deja de prender mi 3DS. No, tu Naruto ya explotó. Ya valió. Ya la batería no sirve. Se quemó la tarjeta madre del 3DS. Se quemó el lector de cartuchos. Se suicidó el 3DS. Y se ha convertido en una bomba nuclear. Te puedes aventar en Fallout 76. Y se va a buguear. Es sobre la FLDSMD. Ok. No, pues está bien. No, sí te creo, Oscar, de veritas. Pero no los conozco. Ese es el problema, básicamente. No la tomé. No tomé la pieza. ¿Ca? ¿Desapareció la pieza en cuanto la tomé? ¿Es en serio, juego? Ah, no manchen. No, 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 a ver cómo. Que no me la creo. No me la creo. No se me cayó. Digo, es... ¿Qué onda con el juego? Iba muy bien los primeros capítulos y este capítulo está súper bugueado. Bueno. Corre, 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 corre. Concuerdo, Hellroy. Uf. Uy, no, 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 ya me tengo que ir de aquí. Ah, Dios mío, me van a matar. Ay, ayuda, ayuda, ayuda. Me voy a bañar, no termines sin mí. Pues no sé, Chris, depende de qué tan feos estén los bugs. Miren, ya hasta me aprendí el camino de tantas veces que lo hice. ¡Hora! ¡Hijo, qué perro! No sabía que me había seguido hasta allá. Se llaman Cristian, no LNR. Todos somos LNR, Oscar. Ok, sí se quedó ahí. Ahí está la T que necesito. A ver.
ver, ahí está la pieza nuevamente. Oigan, no me deja agarrarla. No manchen. ¿Qué onda con el juego? Ya, neta. Porque sí falta ahí. Acá. ¿Estoy haciendo algo mal? Ah. Imaginary Goal, bienvenido a Mixer, gracias por suscribirte al canal de Lunis. Or welcome, whatever. I don't know where are you from, I don't know what language you speak. Y la pieza, pues desapareció y no me dejó agarrarla. Es detonar tu loquillo. Henry, pide tu reembolso. Los primeros cuatro capítulos están excelentes. Yunen, no sé qué pasó. El juego está fallando de repente. Dijo, no me quiero enseñar a estar. Y se fue. Pero conseguí la tinta que necesito para la máquina. Oye, Sky, ¿estoy haciendo algo mal? Mira, Sky, ahí va de nuevo el bug. Chequen este bugazo. Hola, Tunatsu, desapareciste de Twitch y reapareciste en el mundo de YouTube. Bienvenido a YouTube. A menos que sea una cruz y no una T. Pero según yo es una T y es muy claro. Y ahí me ponen con una lucecita. Es una T, no es una cruz. Esto es una T, señor. Vaya por su tubería en forma de T. Ok. Y luego voy aquí todo bien, bien happy por mi... por mi pieza T para la tubería. ¡Qué estúpido! Saqué la otra. Pero da igual, no me deja agarrarla. Oh, ok. Perdón. Ese fue mi berrinche. Disculpen. Se me pasa por haberle movido, pero... igual no me deja agarrar las piezas. Y en teoría el juego debe dejarte agarrar las piezas. Corre, 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 corre. Tendrás que hacer algo, Hellroy. No, miren, lo voy a intentar de nuevo. Lo de la pieza T. No la cruz, la T. Y si no me deja agarrar, pues no voy a poder seguir el stream. Porque... pues está bugueado, no puedo hacer nada. A ver, ahí está. Voy a hacer todo. Man, I wish I had Bendy. Also, you're cool. Thank you, Imaginary Goal. Thank you for stopping by. Where are you from? And I have it for the Nintendo Switch. It's pretty cool.
But there is a bug here, so I cannot progress with the story. So I'm trying to show this so I can record a clip on Twitch and send it to the developer, because this sucks. And I love this game and I want it to work and I want to finish it. Okay, the ink is there. And then the pipe piece is here. And I can take it. I don't know what to do. Pues no, amiguitos. No, no puedo seguir el stream. I cannot continue with the stream like this. Unfortunately, there is a bug. This is so sad. And it sucks. What? Ah, es que pasó alguien a Mixer, Oscar. Y solo hablan en inglés. Entonces, pues, el stream lo puedo hacer en inglés o en español. A ver, voy a salvar. Hagamos esto, voy a salvar. Another day, another dollar. I'm gonna save and restart the game, okay? Imaginary goal. Pues pide reembolso o que te den otro juego. Es que lo compré físico. ¡Ah, Dios mío! Me van a decir, tienes que pagar para desbloquear el final. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Destiny 2? No sé si este capítulo 5 en otras plataformas tenga tantos bugs. Pero aquí va mal la cosa, ¿eh? Realmente... este capítulo ha... he batallado mucho con bugs. Yeah, it's for the Switch. Well, the one I have is the Switch version, Imaginary Goal. And it's new. It was released last week, so I kind of understand why there might be bugs. But it shouldn't have such bugs that make it unplayable. And also, I don't know if this bug has been in other platforms as well, not just on the Switch. Thank you, Imaginary Goal. You're so nice. La verdad, sí me sorprende tantos bugs. Pues a mí también, Sky. Ya nos pasó con los enemigos de tinta. Me pasó en el Game Over. No sé si ayer... no se salvó el juego porque es muy claro que pasé el capítulo. Y cada que pasas un capítulo, se salva el juego. No sé realmente qué está pasando. Pero me encanta el juego. O sea, hasta este momento ha estado muy, muy chido. Ahora está con música. ¿Cómo ven? Okay, I think it's working now. Goal, imaginary goal. Whoa! I have no choice but to run, 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 run. Ya se ambientó más el juego. Sí, se me hace que sí había un bug ahí atoradillo. Y ya se arregló, no sé qué rayos pasó. I think you're good at this game. Thank you. I think I'm decent. I'm not good at this game. I'm kind of decent. It's my first run. So, I don't think I'm doing that bad. Uy. Ponemos ahí la tinta. Y ahora nos vamos a esconder en esa pequeña cabina. And I am safe. Yay. Bye.
Estúpido monstruo. A ver, nuevamente, vamos a ver qué piezas faltan. Se supone que solo falta una pieza. Ah, sí, solo falta una. Entonces lo voy a decir en inglés para que si grabo clip de Twitch, lo vean en el desarrollador, ¿va? Ok, so I have this piece missing, this piece of pipe, and I have the ink and the machine to create a T piece of pipe, which is not this one, not this one, nor this one, but this one. And then I create the piece, and it's there. And now I can grab it. But I didn't grab it. Or did I grab it? You can complete the level. The level. Thank you. Ya pasó el bug. Okay, it seems like it's working now. So everything is fine. Now the ink has been drained from this room and we can continue with our story. Search for the valve. Ok, busquemos la válvula ahora, ya que nos desatoramos. Este cuarto estaba lleno de tinta, ya se drenó. Podemos continuar a lo que sigue. Se cancela todo. Monster, where are you? Ay, Sky, tengo miedo ahora en la otra plataforma de stream porque siento que va a llegar la chancla. Looks like whatever was here was taken long ago. How did you get down here? It pays to carry a rope. You should try it. Look, I know where we have to go, but it's not going to be pleasant. The Ink Demon has something that we need. I'm going after him. You want to go to his lair? Are you crazy? That's death. That's where the trail seems to lead. Well, it's probably close by. Probably through that door. But it won't be easy to open. I'll need three gears, a crowbar, some kind of counterbalance. Huh. Whoa. Well, that works too. I guess. Qué bueno. Ya me estaba haciendo la lista, Alice, de todo lo que necesitaba para poder pasar por aquí. Y Boris luego. Ah, digo, Tom. ¡Ah! Este es el primer nivel donde comenzó todo, ¿no? Yo me acuerdo que pasé por aquí. Hellroy Boris could speak. Boris cannot talk. Arre. I like that imaginary goal. That's more practical. So much time in this chair. ¿Qué? ¿Deja vu? Quiet. Don't make any noise. Y me quedo callado yo también para que no pase nada. Disque. Deja vu, se dicen visiones de monado. Monado, let me your power. Ah, no puedo hacer voz de Shulk. No me sale. No me sale. I'm really feeling it. Quizás eso sí me sale. Yeah, I was silent enough imaginary. I kind of tried to be quiet myself. That was funny. For what can... Si te salen. La máquina de tinta. I've never seen this before. I don't see any way around. Nothing to build a raft with. We'll have to wade across. We can't. We're not like you, Henry. If we go in there... Son gummies. Well, a drop of water in the ocean is rarely seen again. And I guess it's all up to me. And I don't even know what I'm doing. Bueno, no, son lo opuesto a gummies. I don't even know why this is all happening to me. Hello, little Roy, I'm back. Hello, Izumi tuning Twitch.
even when you can't understand it. It's time. It's time. Set us free. Set us free. Pero me vas a contestar si no. ¿Por qué no puedo hablar Boris? Porque... pues quién sabe. Supongo que es como un tipo mascota y ya. No es realmente... como Alice, Angel, que puede hablar. Oiga, ¿no tienen un arma que le sobre? So, tell me, Imaginary Goal, what kind of games do you like other than Bendy and the Ink Machine? Or what consoles do you have? Do you play on PC? Or do you just like watching streamings and stuff like that? We stream a lot of Nintendo Switch games here, my brother and I. So you're very welcome to join us whenever you want. Make sure you turn on the notifications on Mixer so you get notified whenever we go live. I'm about to finish this game, but I'm planning on playing Pokemon Let's Go, and my brother is playing several other games. So I hope you enjoy our channel, and welcome. Hola lindura Edelgard. Boris es especial. Boris es súper especial, es súper lindo, es el mejor personaje. Ok, Imaginary Call dice que juega Fortnite, Cuphead. I haven't tried Cuphead. I wish I could play it, but I haven't. La pequeña Lulu. Eso pareció la pequeña Lulu allá arriba. Ah, chale, tengo miedo. Y Lunir tenía que llegar justo ahora. Tápate los ojos, Lunir. Ahí están los carniceros, ahí está Bendy, ahí está Bendy con Boris. Ahí está Alice Angel, ahí está creo que Boris y los Butcher Gang o como se llamen. Y allá está la pequeña Lulu, bueno, Alice Angel, again. Ok. Tengo miedo. Sombras nada más. Uy. Oli. Sí, esa es la manota. Goofy and the little Lulu. No. Okay. Uy. I have a bad feeling about this too. What's that? That's the ink demon. Whoa, 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 whoa. Ah, no. No, 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 no. ¿Para dónde tengo que ir? Wow, no sé ni qué hace eso. Uy. Wow. Hola Lunir. Ah.
Llegaste justo en el final, Unis. Hemos tenido muchas interrupciones esta noche, demasiadas. ¡Wow! Audio only. Ok, Lunir. ¿Hay alguien en Mixer por si quieres interactuar con esa persona? Es súper buena onda, pero solo habla inglés. Hola, Kyoko. Guay. Está muy chida la canción, eh. I love this song, it's really nice. I like songs like this. What? Is that it? Sí, muchos bugs en este capítulo, Lunir, demasiados. ¿Harán los EGS? Electronic Game Show. ¿Cuándo es el Electronic Game Show? Ya murió. Hola, Artero Venom. Corre como que te lleva el diablo, literal, ¿eh? Who's laughing now? A ver... Me too. No, ahí se bugueó una pieza. Se buguearon un buen de cosas, Toon. Es que llegaste después, ya después de los otros bugs. Y estuvo pésimo. Fue una experiencia horrible lo de los bugs. ¿Y ahora qué? A ver... Oh, muchas gracias, Brian. Yo creo que de todos modos sí voy a mandar los clips a los desarrolladores porque... tienen que arreglar este capítulo. Bastante. Ay, más vale aquí corrió que aquí murió. Wow. Ay. Wow. What's happening? Soy una mayonesa. Ah, okay. Será el final de Hellroy. Oye, no, espero que no. Oh. Supongo que debo hacer que rompa los tubos. No sé. Averiguámoslo. Ya solo queda uno más. Uno más. Ah, los Easter Eggs. No creo, Kyoko. O no sé. No sé realmente de qué hablas, casi. No sé cuál es Easter Eggs. Y no sé, no creo que los vaya a hacer porque... hay muchos juegos que streamear. Entonces sí vamos un poco de rapidísimo. ¿Y ahora qué? Supongo que
Ah, no, está cerrada la puerta. ¿Se detuvieron las caricaturas? Oh. Intrigante. ¿Y ahora qué? GameCube. Silencio incómodo. Okay. Así es como se veían los estudios. Ay, quiero un peluche de Bendy. No, voy a tener que ir mañana a comprarme los peluches de Bendy, Alice y Boris, definitivamente. Creo que una de las quotes necesita ser GameCube. No sé, o sea, como ya vio el final, como que no descansaba en paz, pero pues ya fue el final, entonces, pues ya, ya fue. Henry, so soon. I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. But I know. You have questions. You always do. Vale, Cristian, que te vaya bien en el trabajo. The only important question is this. Who are we, Henry? I thought I knew who I was, but the success starved me. Nothing left but lines on a page. In the end, we followed two different roads of our own making. You, a lovely family. Me, a crooked empire. And my road burned. I let our creations become my life. The truth is, you were always so good at pushing, old friend. Pushing me to do the right thing. You should have pushed a little harder. Henry, come visit the old workshop. There's something I need to show you. Ah, es el inicio del juego, realmente. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Ya está la quote número 8 en YouTube con Edelgard. Wow, bravo, muy bueno, muy bueno. I liked it. A ver, les dejo la canción, ¿va? Órale, su cara del grito. ¡Wow! ¡Ah, claro! Bertram Piedmont. No puedo evitar pensar en Piedmont cuando leo Piedmont. Está padre, me gusta. ¡Ay, qué bonito Bendy! Ah, ok, gracias Sky, gracias por el... por el tip. Ah, this is so cute. I like it. Another one, Uncle Joey. Well, unless I didn't get a good ending.
I don't know about that imaginary goal. I don't know if there is a different ending or an alternative ending. No, no hicieron el modelo de Henry Drake. Hasta ahorita estoy leyendo los comentarios, ¿eh? Pero el señor me daba más miedo que el demonio. Está muy bueno el soundtrack, me gusta el soundtrack, me gusta el arte, me gusta la ambientación. Me gustaría que arreglaran los bugs. Overall, I think the game was really good. Imaginary goal. I like the soundtrack, I like the art, I like how the environment plays an important part of the gameplay, because it all the setup is pretty well done. Overall, I like the game, I love it. I just wish they fixed the bugs. But I am gonna send an email to the developer, so maybe they can at least be aware that there are some bugs. No, no hay nada. No, pues ni modo. Creo que vi a Alice sin querer. ¡No, Lunir! Pero no has visto como todo, de todos modos. Aunque hayas visto esto del final, no sabes ni qué onda. Entonces, da igual. Y es lo padre. Mira, 2017-2018. Eso está reciente, no está tan mal. Me gusta mucho el juego. Si los el control es un poco torpe. Y el que juega también. ¡Ah, jaja! Ok, no. Pero me encantan los diseños, me encanta todo lo que hay. Ah, pues ahí está. ¡Oh, hay contenido! Hay contenido extra, maldita sea. Probablemente haya otro stream de Bendy entonces, para poder ver el contenido adicional. Maybe there is gonna be another Bendy and the Ink Machine stream imaginary goal, because there is some bonus content that I may check out. So, yeah. Anyway, thanks for coming by, and I hope you enjoyed the game. I hope you like the channel, and we hope we can see you here more often. Everyone else is on YouTube and Twitch, but still, we appreciate that you are in Mixer. Muchas gracias a todos por haber pasado al stream. Espero les haya gustado. Ahí me cuentan sus opiniones generales si quieren en el Discord. Hola. Está oscuro y no quería poner la cámara por eso. Pero aquí estoy. Y está ambientado tipo Bendy. ¿Ven? Vaya a todos. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Que la pasen muy bien y nos vemos luego con otro stream. Va, yo creo que mañana va a estar Lunir, así que se cuidan y que la pasen muy bien. Gracias Yunen, gracias Kyoko, gracias Brian, Sky, Lunir, Tunatsu, Drake, Christian, Imaginary Gold, thank you very much. ¿Quién más pasó por ahí? A ver qué puedo leer. Oscar Emanuel, gracias. Artero Venom también. Fallout 4, pues me imagino que está chido, pero no creo jugarlo. Al menos no por ahora. Tengo muchos juegos que terminar en el Switch primero. Gracias a todos. Bye, bye.